surprise, motherfucker. Sí, botito, sabelo. Sabelo que te voy a cagar a tiro. Ese me tiró y se fue corriendo. Mirá los rastrillos, mirá los rastrillos, mirá esos rastrillos. Mirá. Motherfucker. Vamos de HMS, que es donde estamos ahora, la empresa donde estamos ahora, en Gademel, no me acuerdo dónde estamos. De HMS en Santa Fe, nos vamos a Rail Export en Socorro, también en New Mexico. Gira a la derecha. Giramos. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Oh man, what the fuck. Eso es uno. Mamita, eso es un bug, por ejemplo. No lo tenía tan así a Transinet, pero sí. Es un bug de los importantes, Mamita. What is the hell? Pero qué estás haciendo ahí abajo, enterrado. Un sasvino. ¿Qué haces vos? Salame. Los bots verdes siempre tocándome. Tienen una pasión por tocarme. Sale volando, literalmente. Come on. Okay. Un tanque de guerra la Chevy esta. Ojo. Llegamos con lo justo. A volar. Muy bien. Permiso. No, vos no vas con nosotros, salí. Quedó enganchado. Goddammit. Come on. Asshole. El ónibus viejo ese quiere ir con nosotros. Suena como una cortadora de césped. Tiembla todo el motor. Escapes laterales. Y como acá para este video es toda la onda retro, es que vamos a hacer el cambio por este tren retro. De quién sabe qué año. TEP 70. Ok, man. Pues que ahora nos vamos en tren. Anduvimos en tren en Sprinter.
Nadie se lo hubiera esperado. So, la última cosa que queda por hacer es andar en barco. Apuesto que nadie se lo esperaba tampoco. Alright. Ahí está nuestra barcaza. Con el hot rod adentro. Cerramos la compuerta y nos vamos. Quiero que alguien me diga si esperaban ver un tren, manejar un tren en Spin Tires y un barco. Hola amigas y amigos, soy Dani45 y esto es Granny. Saludo a los 315 suscriptores y a todos los que estén mirando este video. Siempre les agradezco los comentarios, los likes, las suscripciones, las preguntas y las sugerencias. Oh, ¿y ese ruido? Ah, una simpática señora. Ajá. Oh, oh, oh. Ahí viene el monster. Hola, señora. ¿Qué pasa? ¿Está enojada? ¿Por qué tiene un garrote en la mano? ¿Por qué tiene tremendo garrote en la mano? ¿Qué tiene? A cagar. Anda a cagar. Hola. Sonríe para la foto, ey, ey. Motherfucker. Tutu. Tutu. Apúrate, que viene la vieja. Esa vieja no sé si está vacunada contra el COVID, no sé, no sé nada. Oh. Toma, aneme de pecho. Oh, bien ganado. Bien merecido. Permiso. So. Es una maldita. Es una maldita. Si tenemos suerte, nos vamos. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Sí! ¡Chao, maldita! ¡Chao! ¡Es el fin! ¡Wow, man! ¡Wow, man! ¿Cuántos grados habrá ahí? ¿30 y pico? Ok. Tomamos impulso. Y más uno. Come on, Hilux. Pero pará. Wow, man. A este hay que andarla frenando porque si no, como ven, sale volando. Es un devorador de combustible. Alright, man.
Vamos a viajar a la presa Smithfield. Tenemos una situación acá que no sé quién fue el boludo que sumergió este jeep acá en el lago. ¿Verdad? No tengo idea de quién habrá sido. Pero yo tengo un camioncito como para rescatarlo. He conseguido un lindo camioncito como para rescatar ese jeep. Y el camioncito es este. Ok. Chao, petizo. Buen viaje. Wow, ese salió muy deprisa, No lo vayas a chocar al peti, Esquivalo. Ahí va. Wow, man. Masivos. Masivos aeroplanos. Speed up. Wow, man. Huge. Ya esa maniobra ahí tan bajo. Ok. Vamos a poner una goma de esta. Hola. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es, malandro? ¿Viste cómo es? Hola. Hey, some money. Some motherfucker. Ladies, give me a few minutes. Opa. Business calls. Opa. Okay. ¿Algún boludo se va a cruzar acá? Sí. ¡Yeeha! Estamos mal ahí. ¿Qué pasó? Hola. Vengo a agarrar la merca, ¿sabes? De vivo. ¿Ya tenés ganas más? Santibala, gordo hijo de... You will die, mamá huevo, you will die. Hola, me voy, Gil. Right in tu jeta. Oh, Nico, disculpa, Nico, despertate ahí, dale. Vamos que nos vamos. God damn it. Wow, man. You will die, mamá huevo, you will die. Están pasado. Epa. Mira cómo toma Puerto Rico, Mira los rayazos que se encaja Puerto Rico, Whatever. A la mierda. Toma una cosita eso. Agarré y me fijé en equipo. Porque dije, ya tenía, no sé, 1150, una cosa así. AU. Digo, estoy cerca de... Si sigo así voy a terminar comprando un SAS. O sea, cuando lo rebajen de precio, ¿no? Entonces me puse a mirar. Y dije, what the fuck? Y esos ojos hermosos. Y pinché acá en Delta. ¿Y qué salió? ¡Una minita! O sea, una mujercita. God damn it, pusieron mujeres. Y hay otra. Wow, esta ya con chaleco. Y esta con una camisita abierta encima. Con un topsito. Esta es la VIP. Esta es para la gente que paga dinero real. Y la hicieron más linda. Tiene más lindas piernas, linda cola, todo. Opa. Opa. Hay psicópatas, hay psicópatas. Esa flaca ahí. Oh. Welder y Navi. O sea que esta mujer está en un nivel... chato,
¿Qué pasó, Salvatore? Vení. En el culo le di. Hola, soy Alfa. Hola, soy Alfa. God damn it. Dale que yo tengo una mujer. Iba a decir soy mujer, pero no. Dale. Ah, pero es un tonto. No nos vio a ninguno de los dos. Bueno, amigo. ¿Viste cómo es? ¿Viste? Ah, sí, oh, sí. Si le pego mejor. Si le pego mejor. Aguanta la flaca. Oh, Jesus. Vení vos, ¿a dónde vas? Motherfucker. Oh, loco. Qué garrón que sos, vos. Jajaja. Motherfucker. No, no, anda muy bien la flaca, ¿eh? Ojo. Bueno, otra vez 20-0. Esta vez no me dejé garronear por los cobardes bots que te salen de atrás de una esquina cuando no tenés balas. Y pintó un 20-0. Por supuesto, los Navi y los Predadores te dan dos puntitos. Por eso que hice 380 nada más. Una lágrima. Pero peor le fue al invitado, ¿eh? 5-2. Alright. Acepto. La verdad me gustó Alpha. Está interesante, está distinto. Lo que me gusta es eso. Variar. Porque siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es muy repetitivo este juego. Allá de vez en cuando meten un mapa nuevo. O algún arma nueva. Hablando de arma nueva, hay un arma nueva, pero es de alquiler y esa la voy a hacer en el próximo video. No se la voy a mostrar ahora para que sea una sorpresa, para dejarlo con la intriga. Jaja. No, ese sí va a ser para el próximo video. Hoy fue el turno de Alfita querida. Que la verdad me gustó, ¿eh? El primer partido fue 17-1, si mal no me acuerdo. Y el segundo 20-0, bueno, está bastante bien. 37-1 en dos partidos, me sirve. Me sirve Alfa.